Son imágenes que nos mandan los espectadores. En Ventas del Carrizal, en Jaén, ha caído este chaparrón acompañado de viento. También ha llovido con fuerza en Antequera, Algeciras, Jerez, Villaluenga del Rosario y en la comarca del Altiplano, en Granada, donde a esta hora hay 7 pueblos sin luz por la tormenta y las fuertes lluvias. Salía un cliente y entraba el atracador y con la pistola le pegó al cliente, que se quedó en el suelo durante 8 o 9 minutos con la culata. 4 atracos a mano armada, 3 con pistola y uno con una taza de esa eléctrica. Y aquí tuvimos uno con cuchillo ayer. Esta familia sigue con el miedo en el cuerpo. Han sufrido más de una decena de atracos en menos de un año. Están viendo imágenes recogidas por las cámaras de seguridad, donde se ven a los atracadores con pistolas y armas blancas. También un padre y un hijo han resultado heridos en otro atraco en la misma localidad, en Ojíjares. Soltar pasajeros en el aeropuerto de Málaga se complica y mucho. Tengo que entregar un vehículo ahora. Voy ahora a buscar al cliente. Para que veáis el trayecto que tenemos que hacer. A ver cuánto es la sorpresa. Tengo que pagar 2,90. Cuando lleguen miles y miles y miles de coches en verano, esto va a ser un caos. A partir de ahora, para dejar y recoger pasajeros, será obligatorio entrar en el parking del aeropuerto. Nos regalan los primeros 15 minutos, pero las empresas de alquiler de vehículo aseguran que esto es insuficiente para ellas y que serán gravemente perjudicadas. Nos lo cuentan ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Primer viernes de vigilia y en los bares de Sevilla no faltan ni las espinacas con garbanzos, ojo, ni los potajes de cuaresma. ¿Cuánto se puede incrementar las ventas en esta fecha? Hombre, en esta fecha, aquí en estos bares, así, puede cerca del doble. Las ventas cerca del doble, sí. ¿Esos son? Pavías de bacalao. ¡Qué rico! ¿Normalmente cuánto vendéis un día, por ejemplo, de vigilia, como hoy? Unas 200, 250 pavías. ¿Que a qué sabe la cuaresma? Quédense, que se lo cuento de primera mano, ahora aquí, en Andalucía Directo. Buenas tardes y, ante todo, muchas gracias por la audiencia de ayer. Andalucía Directo logró el dato más alto de la semana con un share del 16,6% y una media de 287.000 espectadores. Gracias por su confianza una vez más. Y hoy comenzamos con la preocupación de los vecinos de Ojíjares, en Granada, que han sufrido 2 atracos en menos de 2 horas. Un padre y un hijo han resultado heridos por intentar evitar ese asalto. Pistolas y armas blancas se recogen en las imágenes de estas cámaras de seguridad. La imagen estremece. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Acababa de empezar el turno de noche cuando un atracador irrumpía de esta forma. Ah, sí, mi hija aquí. Entonces vino con un cuchillo, y se lo puso por ahí. Entonces, mientras otra compañera le preparaba el dinero, ella sacó el spray de pimienta, se lo echó en la cara y entonces este muchacho, claro. Consiguió frustrar el atraco, pero en este supermercado, la del miércoles fue una noche más. 4 atracos a mano armada, 3 con pistola y uno con una taza de esa eléctrica. Y aquí tuvimos uno con cuchillo ayer y otro que entró el atracador dentro, que iban 2 chavales, cerraron la puerta y la encerraron dentro. Una vez entraron con el coche, por eso están los hierros ahí, hasta esta pared. Desde la persiana hasta aquí. ¿Qué me dices? Se cayó el techo, se cayeron las estanterías, todo. Ha habido veces que os han robado, que han llegado incluso a agredir a algunos clientes. Sí, allí en el supermercado, una de las veces, salía un cliente y entraba el atracador y con la pistola le pegó al cliente, que se quedó en el suelo durante 8 o 9 minutos con la culata. Nos han ido siempre, casi siempre llevan su ropa, llevan unos chaquetones, unas bragas de moto, un chubasquero, siempre van tapados y casi siempre, vamos, siempre con guantes. De hecho, nunca hemos conseguido que tengan sacahuellas. El de este supermercado no fue el único atraco del pasado miércoles. En el pueblo, un joyero acabó malherido. Fueron con una pistola, le pegaron al hombre en la cabeza con la pistola y que entraron dentro. Le sacó una pistola a uno de los 2 trabajadores y empezaron a forcejear, rompieron una cristalera empujando unos con otros. Y bueno, pues al final le dieron un puñetazo al padre en la cara, que le han puesto unos puntos, al hijo le dieron con la pistola, en la cara también un puñetazo, el otro, y con una pistola, pues le dieron, con la culata de la pistola, le dieron un golpe en la cabeza y tiene unos puntos. Hoy este negocio de toda la vida permanecía cerrado y a los vecinos les costaba creerlo. Y el padre ya de edad, pues yo qué sé lo que andan buscando ahí, no sé, eso es malo. Este pueblo está a tan solo 5 minutos de la Zubia. Allí, un par de días antes,
también hicieron de las suyas. Sí, a punta de pistola. Vinieron dos chavales, dos muchachos, entraron, uno saltó y el otro con la pistola, le amenazó a las chiquillas. No podemos tener aquí una persona, a un policía, a un guardia, o lo que sea aquí en la misma puerta para que nos defienda. Entonces, estamos indefensas. Lo peor, nos dicen, es la inseguridad y el susto, y sobre todo pensar que es el pan nuestro de cada día. Tenemos varias últimas horas en la provincia de Granada, precisamente con el viento y la lluvia. Decíamos al principio que 7 pueblos de la comarca del Altiplano están sin luz a esta hora como consecuencia de la tormenta. Enseguida les hablamos del tiempo, pero antes les hablamos de Sevilla y de Maloma Morales, la joven saharaui con nacionalidad española, retenida presuntamente desde hace 14 meses en el Sáhara y se casa mañana. Su familia adoptiva ha pedido que se evite ese matrimonio que califican de forzado. Estamos en directo con Inés Porro y con los familiares de Maloma. Inés, ¿cómo ha llegado esta noticia? La verdad que la han recibido como un jarro de agua fría. Ellos me contaban, se enteraron ayer, Paz, y todavía no lo han digerido, ¿no, Pepe? Es bastante duro creerte esto, que en 48 horas tu hija se case, ¿no? Bastante duro. ¿Cómo te enteraste? Bueno, me enteré por internet y el gobierno me la confirma hoy. O sea, que no hay margen de reacción en este sentido. Bueno, yo espero que el gobierno tenga bastante fuerza para presionar al Polisario, que es el que tiene que paralizar esa boda. ¿Vosotros habitualmente mantenéis conversaciones? Habitualmente, con ella, a través de un teléfono móvil, Paz, que tiene su hermano. Uh-huh. Entonces, ¿habéis hablado la última vez cuándo, Mari Carmen? El sábado. El sábado hablasteis con ella. Sí. ¿Y os ha comentado algo? No, nada. ¿Qué habláis con ella? Por tontería, preguntando por las amigas y cosas así. Porque ella nunca puede hablar sola, ¿no? Siempre no, tiene custodia. Sí, siempre tiene a los hermanos, las primas al lado y no podemos hablar lo que quisiéramos. ¿Tú cómo te encuentras? Muy mal, después de esto todavía veo. Sí. Esto ha sido un jarro de agua fría en el sentido que, claro, consideráis que por muchas razones ahora todavía puede ir la cosa a peor en cuanto a las reacciones que tenéis con ella, ¿no? Sí, pues no, cabrón, no, es una situación nueva, no lo sé si podríamos seguir hablando con ella o no, claro. ¿Por qué creéis que se casa así, tan rápido, sin que haya comentado nada? Bueno, como ellos funcionan tribalmente, son una tribu, pues el hermano al casarla, pues ya él recupera la honra. Entonces, pues, ya está. Ya él es feliz y va al cielo, ¿no? ¿Pero creéis que es por eso? Sí, sí, seguro. No se os ha comentado nada, ni nadie. No sé si el contacto que tenéis con todo esto os ha explicado el por qué se casa y así. No, yo creo que eso es una forma eso de liberar la presión sobre la tribu. Ya la tribu se queda tranquila porque ya ella está casada y al casarse, pues, ya la honra se ha recuperado. Inés. Sí, cuéntame, Paz. ¿Y en alguna de esas conversaciones telefónicas con ella ha insinuado algo de ese casamiento? En principio no. ¿Nada? No, nada. Solamente cuando haya podido, en un cualquier momento que ha tenido que, porque han charlado más en el coro al lado, pues sí, me ha dicho que está deseando de volver. Vamos, eso me lo ha dicho ella. ¿Cuánto suelen durar esas conversaciones? ¿Minutos? Bueno, aproximadamente unos 30 minutos. Procuramos que estén las amigas. Estamos nosotros y las amigas son las que más hablan con ella porque, en fin, tienen otro trato con ella y le sacan más cosillas, la aprietan más. Tengo curiosidad por saber, Pepe y Mari Carmen, si conocéis a la persona con la que se casa y la nueva vida que le espera a Maloma. No tengo ni idea, yo no sé quién es. Sé que es de la tribu, me han dicho que es de la tribu, o sea que tiene que ser familiar suyo, es lo único que sé. Claro, no sabéis si se va a cambiar de ubicación, si la van a trasladar a otro sitio con su nuevo marido. No sabemos nada. Nos enteramos ayer, no sabemos nada. Hoy, hace un ratito, Paz, de hecho, han llamado a Maloma, en este caso al teléfono del hermano, y de momento no hay contestación, ¿no? Bueno, hoy, ayer, antes de ayer, pero no hay forma. Cuando ellos nos tocaría el sábado, y hasta el sábado hay veces que tampoco me lo cogen. Bueno, y pregunto, ¿qué vais a hacer? Sé que habéis intentado llamar a delegación de gobierno, que estáis llamando desesperados. ¿Qué estáis haciendo para intentar que esto no ocurra? O por lo menos para enteraros bien de todo. Bueno, más que enterarnos, lo que queremos es que paralice esto. Hemos hablado con el gobierno, con los directores generales, hemos hablado con el delegado del gobierno en Andalucía y pidiendo eso, que el gobierno apriete más al Polisario, que es el que la tiene que sacar y paralizar la boda. Mari Carmen, ¿os habéis planteado ir? No, porque no nos dejarían entrar ahora mismo allí. No dejarían ni siquiera llegar, ¿no? No quisiera, pero no nos dejaría. O sea, en un momento determinado os liáis la manta a la cabeza y os vais, ¿o no? Sí, pero va a ser para nada, pues no nos van a dejar.
No. ¿Pero se ha pasado por la cabeza, Pepe? Sí, por supuesto. Es más, ellos, el Polisario tiene toda la suerte del mundo. Aquí vienen y van y vienen cuando ellos quieren. El cónsul hace 2 meses y medio que fue a llevarle a mi hija el móvil, estuvo 15 días sin poder entrar a los campamentos. El cónsul de España en Argelia no le permitieron la entrada en 15 días. O sea que entiendo la respuesta que me dais. Muy bien, pues estaremos pendientes de todo. Dime, ¿y la negociación está cerrada entre el gobierno español y...? Bueno, en las últimas conversaciones que me contaba Pepe hace un ratito, la última respuesta que dio el gobierno sobre esto, porque primero te pidieron calma, te pidieron a vosotros paciencia, os pidieron que no hicierais ruido en los medios de comunicación, y hace 2 o 3 días cuando hablaste la última vez. Hace 15 días hablamos con el gobierno, nada, que ya esto ya no se puede callar, que esto ya hay que seguir hablando, vamos. Que esto... O sea, que digamos que el gobierno da a entender que... Que tenemos que tirar para adelante. Que a luchar. Que tenemos que ir para adelante. Y el gobierno es el que tiene que dar la solución. El gobierno de España es el que tiene que dar la solución. Y ya está, estamos, la Comisión de Exteriores está haciendo una nota crítica hacia el Polisario, hoy están reunidos, yo sé que se están moviendo mucho, y esperemos que haya algo, alguna noticia antes de las 8:30 de la tarde. Pues estaremos muy pendientes, Paz, de esa última hora por si hubiera cualquier noticia al respecto. Gracias, por el esfuerzo que han hecho estos padres por estar aquí, que sé que no es fácil el momento que están pasando. Gracias a los dos. Continuamos en Andalucía Directo. De su trabajo depende la carga y descarga de todo lo que llega al puerto. Nosotros vivimos del barco. Si hay barco, comemos, y si no hay barco, no comemos. Cada día nos levantamos con nerviosismo y un miedo terrible, ¿no? Porque no sabemos si el día de mañana podemos estar despedidos todos nosotros. Esto te parte todas las ilusiones que tiene uno. Y claro, yo con una familia, con un niño de 2 años. Son los estibadores, como ellos, más de 2.000 en toda Andalucía. Ven ahora a peligrar su puesto de trabajo. Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Enseguida estamos con la crónica laboral de esos estibadores, pero también hablamos de lo que está ocurriendo en Almería, con una caravana de coches y camiones hoy por el centro de la ciudad, Mar, que ha colapsado prácticamente esta zona, y son los agricultores que reivindican al gobierno que investigue esto de la subida y bajada de precios. Cuéntanos. Bueno, voy a intentar contarlo, Paz, porque con este viento que se ha despertado aquí en Over y con esta lluvia es complicado, la verdad. Pero bueno, vamos con el tema. Alrededor de 600 vehículos han formado parte de esta caravana de protesta organizada en la capital hoy por la UPA, por la Unión de Pequeños Agricultores y por la Asociación Agricultura Viva, protestando contra lo que consideran una especulación y un control por parte de las cadenas de distribución que están provocando, a su juicio, todo este desplome y este vaivén de precios en las hortalizas, que estamos hablando en Andalucía Directo desde todos los frentes, de todos los sectores, desde hace meses, de lo que está ocurriendo, un desplome sobre todo que se ha producido en las últimas semanas y en el último mes. Han venido 600 vehículos desde el Poniente y desde el Levante, han circulado por las calles principales de la capital y han derivado en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Como te digo, desde la UPA aseguran que estas cadenas de distribución están provocando, con este control de los precios, que los perjudicados sean los agricultores, a los que se les está pagando en sus cosechas hasta 3 veces y 10 veces menos que lo que el consumidor paga después en el mercado, que es otro de los principales perjudicados en todo lo que está ocurriendo. Dicen desde la UPA que la cadena alimentaria no está funcionando, que hay que investigarla más de lo que va a hacer la CAE, que ya ha anunciado la investigación. Un problema serio para la agricultura almeriense, para la agricultura andaluza en general. Hoy se ha notado en las calles, por ejemplo, hemos hablado con la UPA, Paz, un ejemplo. Hoy en el mercado se tenía que pagar a 2,75 euros un kilo de calabacines, cuando al agricultor se le está pagando 38 céntimos hoy en pizarra. Algunos afectados hablaban así de lo que ocurre. Queremos reivindicar que nos den un precio justo, unos mínimos, para que podamos el día de mañana pues subsistir un poquito. Llega la ministra, dice que no podemos, que cómo podemos vender nosotros tan caro, y vamos, y los precios hace un mes y algo, ahora pues los tenemos por los suelos. Tenemos una situación donde estamos controlados por una gran distribución que no tiene reglas de juego, que las ponen ellos y que además están fuera de toda legalidad. Enseguida, estamos en Almería, ahí estamos limpiando incluso la cámara por esa lluvia, por ese viento. Mar Gutiérrez, enseguida estamos contigo, pero antes vamos a Cádiz con Antonio Campos, que hoy ha vivido una jornada también en el puerto gaditano por la protesta laboral que van a realizar próximamente los estibadores de este puerto y de toda Andalucía y de toda España. Antonio Campos, cuéntanos.
Sí, además hoy con la noticia de última hora de que se aplaza la huelga prevista para la próxima semana, pero vamos a recapitular porque lo que hay detrás es una convocatoria de huelga que estaba previsto que se celebrase la próxima semana y que así va a ser, pero que se atrasa unos días. Hay que decir que los paros estaban convocados a partir del próximo lunes, pero ese día los trabajadores sí estarán en sus puestos, como también lo estarán el próximo miércoles. Esto quiere decir que la huelga comenzaría el próximo viernes, porque por el momento se mantienen esos otros 7 días de huelga que sí se habían anunciado. Y todo cuando ya algunas compañías habían anunciado que estudiarían nuevas rutas de forma que se garantizase que la mercancía llega a su destino, que es lo que también se quiere en los próximos días. Todo, como decimos, como un gesto de buena voluntad de los propios trabajadores de la estiba, por eso suspenden esos 2 primeros días de huelga a la espera de que continúen las negociaciones políticas sobre la anunciada reforma del sector. El gobierno se debate en la más absoluta soledad. Yo creo que le han dado la espalda a todos los grupos políticos, el conjunto de la sociedad, las organizaciones sindicales, los propios trabajadores, que saben que lo que se le va a hacer un daño irreversible a los puertos con una reforma que nadie quiere, y desde luego lo que nadie quiere es que no sea consensuada. Lo cierto, Antonio, es que los estibadores andaluces siguen con incertidumbre las noticias que llegan sobre el futuro de su sector. Hoy, como decíamos, has estado en el puerto gaditano. Sí, Paz, hoy hemos querido compartir con los trabajadores, con los estibadores gaditanos, un día, por cierto, marcado por el viento y por la lluvia, unas condiciones a las que ellos ya también están acostumbrados. Y nos cuentan que todavía hay mucho desconocimiento sobre su trabajo, sobre lo que hacen y, por qué no decirlo también, sobre lo que cobran, porque no se consideran para nada unos privilegiados y aseguran que cuando no hay barcos no hay absolutamente nada que hacer. Hoy, como bien decías, hemos querido compartir un día de trabajo con ellos y sí, están muy preocupados, no saben qué va a pasar con ellos a partir de mañana. Por eso recuerdan también que cada vez que ha habido reformas en el sector, ha habido compañeros que se han quedado en el camino. Hoy hemos estado en el puerto de Cádiz, donde no hace mucho llegaron a trabajar 800 estibadores. Bueno, es que es el puerto del Bajo de las Cabezuelas, que principalmente lo que se trabaja es la mercancía a granel, o cuando vienen barcos de piezas. En el día de hoy tenemos 3 barcos operando. ¿Cuántos estibadores estáis trabajando ahora mismo en la carga y descarga de estos barcos? Hoy han estado trabajando aproximadamente unos 22 estibadores, en lo que es el hueco de la mañana. O sea, casi la mitad de los estibadores que trabajan. La plantilla de Cádiz, sí. La plantilla de Cádiz somos 48 trabajadores y esta mañana ya en el primer nombramiento hemos salido la mitad. De su trabajo depende la carga y descarga de todo lo que llega al puerto, sean cuales sean las condiciones climatológicas, haga viento o llueva como en estos momentos. Nosotros pertenecemos a una lista que vamos rotando, pero en muchas ocasiones me subo a esta grúa. Este es un trabajo que requiere mucha especialización, o sea, aquí no se puede subir cualquiera. No, claro que no, aquí necesita una precisión muy exacta porque, bueno, tenemos una cuchara que puede llegar a tener 50 toneladas y cualquier golpe puede causar un grave daño. Cada día nos levantamos con un nerviosismo y un miedo terrible, ¿no? Porque no sabemos si el día de mañana podemos estar despedidos todos nosotros. Un trabajo que tiene muchísima responsabilidad y bastante peligroso. Aquí cualquier incidente que tengamos nos podemos jugar la vida o quedarnos mutilados para los restos, ¿no? Yo soy el último en entrar. Aquí. ¿Cuántos años? 31 años. ¿31 años? ¿Llevas aquí cuánto tiempo? Llevo aquí 1 año y 8 o 9 meses, llevo más o menos. ¿Habías trabajado previamente aquí en el muelle? Sí, estaba en una TT antes que me cogían y trabajaba y ya me quise dedicar a esto. Vale, vale, ok. Pues esto te parte todas las ilusiones que tiene uno. Y claro, yo con una familia, con un niño de 2 años y ¿qué hace ahora si te quieren echar a la calle así de buena primera? Hay muchos días sin dormir que llevo, pensando todos los días lo mismo. Como ellos, son más de 2.000 los estibadores que operan en los puertos repartidos por Andalucía. Pues ahora mismo estamos haciendo la carga y descarga de camiones, la recepción de los camiones, para ir ubicándolo aquí en la terminal y de una forma ordenada. Yo desde que entré aquí, llevo 11 años aquí, desde que entré, siempre nos han dicho de que esto se iba a acabar, que iban a cambiar el sistema de trabajo. Siempre tenemos el miedo en el cuerpo, ¿no? Pero ahora parece que está la cosa más en serio, ¿no? Todos ellos son estibadores y todos temen que los cambios que se exigen en el sector
acaben por dejarles en la calle. El decreto supone que el primer año se contrata nada más que al 75% de la plantilla, el segundo año al 50%, y ya el tercer año, con la plantilla y el nivel de actividad nuestro, tendería parcialmente a desaparecer. Por eso esperan que se les tenga en cuenta y para seguir manteniendo a flote un oficio como el de la estiba, del que viven muchas familias en las ciudades que miran al mar. Y más conflictos. Dejaros recoger pasajeros en el aeropuerto de Málaga se va complicando y mucho. La única zona habilitada se cierra y ahora es obligatorio entrar al parking del aeropuerto para dejar o recoger a alguien. Nos dan los 15 primeros minutos gratis, pero tal y como hemos comprobado, siempre se tarda mucho más y hay que acabar pagando. La polémica está servida. En el aeropuerto de Málaga todos los caminos conducen al parking. A partir de ahora no habrá otra forma de soltar o recoger viajeros. Este es el lugar que habitualmente se ha utilizado para soltar y para recoger pasajeros, pero desde hace unos días es imposible, está prohibido detenerse aquí y hay que entrar obligatoriamente a un parking en el que nos dan solo 15 minutos gratis de estacionamiento. ¿Es fácil pasarse de los 15 minutos en el aeropuerto? Facilísimo y todo. Si tienes ganas, por ejemplo, de hacer un pis solamente, que está el servicio allí en la quinta puñeta, solamente en ir y volver ya están los 15 minutos. ¿Ya se han ido? O sea, que me toca pagar. ¿Usted venía a recoger o a dejar a alguien? A dejar a mi hijo. ¿Lo ha puesto hasta el cronómetro? Sí, para intentar no pasarme los 15 minutos. Para intentar no pasarse, pero aún así se ha pasado 6 minutos. Sí. Vengo a traer a mi hijo, que si van para Ibiza, pues son 7 euros. Muy caro. Le han cobrado la hora completa. La hora completa. Es un parking caro, según los usuarios, y la medida perjudica especialmente a las casi 300 pequeñas empresas de alquiler de vehículos que acuden aquí varias veces al día. Tengo que entregar un vehículo ahora. Voy ahora a buscar al cliente para que veáis el trayecto que tenemos que hacer desde que recojo al cliente hasta donde está el coche, que está dentro del parking. Son las 12:45. Vamos a comprobar cuántos minutos podemos tardar más o menos entre una cosa y otra. Vale. 12:54 y es ahora cuando Rubén se ha reunido con su cliente. Ya han pasado casi 10 minutos y todavía ni siquiera han llegado al coche. Vamos hacia el coche para entregarle el coche. Pues tenemos que usar ahora el paso de peatones. Venga. Para entrar al parking. O sea, 15 minutos desde luego no vamos a tardar en hacer esta entrega. Seguro, seguro que más. Ahora te lo demostraré. Hemos llegado al coche y ahora se le entrega al cliente. Hacerle el contrato, que el cliente me firme el contrato y pagar el correspondiente ticket y que se vaya el cliente. Ahora vamos hacia el cajero. A pagar el ticket de parking. A pagar el ticket de parking, a ver cuánto es. A ver cuánto es la sorpresa. Tengo que pagar 2,90. Entró el coche a las 12:23. 23 minutos. Y salimos a las 12:58. Hacia la 1 de la tarde, media hora después. Ahí está. Pues así está la demostración, que el 15 minutos que están diciendo ellos no es suficiente ni de lejos. Antes, Rubén tardaba apenas 5 minutos en entregar sus coches. Estas pequeñas empresas se quedan ahora sin espacio para devolver o entregar sus vehículos. Antes teníamos unas autorizaciones de 40 plazas para entregar y recoger. Teníamos permitido una hora y media, 90 minutos, y a los 90 minutos, pues si no va a venir tu cliente porque el vuelo está retrasado, tenías que quitar tu coche y volver y ya lo volvía a aparcar otra vez. Aquí entraban y ahí soltaban la maleta, un par de minutos, tres, y se iban. Mucha gente pues quedaba más tiempo, entonces pues claro, se formaba allí un poco de... Ya lo que quieren hacer es poner aquí unas barreras y que todo el mundo pase por aquí, coge un ticket, le dan 15 minutos gratis para estar y soltar las maletas. Lo que pasa es que cuando lleguen miles y miles y miles de coches en verano, esto va a ser un caos. Algunas empresas aseguran que están abocadas al cierre, aunque anuncian protestas como último recurso. De estas 7 hectáreas de terreno se recogerán en tan solo unos meses entre 500 y 1000 kilos de matalahuba. Hoy asistimos a su siembra. Esto es lo que utilizan para el aguardiente y para los pepinos, ¿no? O para el suelo o algo así. Subidos en este tractor como lleva Rafa desde primera hora de esta mañana, hoy conocemos un poco más sobre la siembra de la matalahuba. Si quieren ver este reportaje, se lo contamos en breve aquí en Andalucía Directo. Pero hoy es noticia también el tiempo. Enseguida vamos a conocer la última hora de las incidencias que se están produciendo, sobre todo en la comarca de Granada. Los afectados también por las últimas lluvias en Málaga se echan a temblar desde ya cuando ven el cielo nublado y la previsión de lluvias de este fin de semana. Aún no se ha recuperado la normalidad y vuelve a llover sobre mojado. Recogemos el miedo de estos vecinos en el siguiente reportaje y enseguida el tiempo en toda Andalucía.
Aquí todavía se ven las consecuencias de la última lluvia, sí, Javier. Pues nada, aquí estamos y nos queda bastante agua por sacar, porque quiera que no, esto habrá que sacarlo ahora con una bomba de achique, porque el nivel freático vuelve a subir y tenemos el río muy cerca y vuelve a subir el agua y entonces habrá que limpiarlo constantemente, claro. El barro incluso todavía está presente, ¿no? Por eso le digo que el barro va a continuar durante un par de meses, vamos a tener barro, porque yo sigo quitando, vamos. Cristina, el vuestro fue uno de los garajes más afectados. Efectivamente. ¿Qué queda aquí todavía por reparar? Porque veo que la puerta no funciona. Efectivamente. Ejemplo. La parte eléctrica, parte de pavimento, todo eso todavía queda. Fachada de muros, que también, claro, con la humedad pues se va cayendo todo. Y, bueno, un coche se perdió. Estamos con mucho miedo, ¿eh? Estamos muy asustados porque, claro, cuando vemos el cielo un poco nublado ya y nos dicen que va a llover, pues la verdad que nos aterrorizamos porque además sacamos todos los coches, en el momento que empieza a llover sacamos todos los coches. En el momento en que empieza a llover somos mucha gente, toda una comunidad muy grande, los que tenemos miedo, empezamos a hacer movimientos, sacar coches, buscar hijos, personas mayores, y es un verdadero problema. Asustados, sin saber si sacar ya los coches, si no movernos porque nos pilla el agua dentro de nuestra comunidad, la tapia se puede romper, pasa por encima. O sea, que existe miedo de que ocurra lo de hace pocos días otra vez. Claro, en cuanto hay previsión, pues yo creo que todas salimos a la ventana a ver qué va a pasar, a ver si está saliendo agua. Fernando, lo que sí vemos es que ahora mismo en el Arroyo Caleta se está trabajando. Se está trabajando para desatascar una tubería. Eso no mejorará en absoluto el problema de las avenidas de agua. Porque el problema aquí es que cuando llega la avenida el agua salta por encima de este puente. Y al saltar por encima inunda todo lo que tiene alrededor. Parque San Antonio, aquella casa, la nuestra. El problema es tremendo. Lo llevamos desde el 2012. Y así luce días después este tremendo socavón que con las últimas lluvias se abrió en la calle Flamencos, en el barrio de Cerrado de Calderones, sin duda el sitio que más tiempo va a tardar en recuperar la normalidad. Reparar este hundimiento de la calzada costará 500.000 euros. Todavía hay 3 familias desalojadas y se prevé que los trabajos se prolonguen hasta el mes de mayo. Es la situación 10 días más tarde de las últimas lluvias cuando de nuevo vuelve la inestabilidad. Bueno, vamos a tener un viernes y un sábado lluvioso en Andalucía en general, es decir, va a haber un par de frentes, uno pasará el viernes, va a llevar entonces el paso del frente, una serie de chubascos, incluso tenemos aviso de nevada en la parte sobre todo oriental de Andalucía. Y mañana tenemos dado algún aviso en la campiña de Córdoba, y en la serranía de Ronda como sitios de precipitaciones más intensas, hasta de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Avisos costeros hay en todo el litoral andaluz, con olas de que pueden llegar hasta de 4 metros y vientos hasta de 90 kilómetros por hora. Un fin de semana que empieza desapacible, pero que mejora el domingo, antesala de un inicio de semana con temperaturas que subirán de forma significativa. Pues ya lo ha dicho el experto, vamos a tener nubes, lluvias y vientos fuertes en gran parte de la región, y con respecto a las temperaturas seguirán desplomándose de un modo notable en las máximas de la mitad oriental, por lo que esperamos una jornada muy fría por el este de Andalucía. Vamos a hacer un repaso provincia a provincia y comenzamos con Antonio Campos en la provincia de Cádiz. Antonio, ¿cómo se presenta el fin de semana de carnaval? Bueno, pues bastante complicado, sobre todo en la primera mitad, es decir, la de mañana sábado, el domingo quizá algo mejor, pero vamos por partes. A esta hora no llueve en la capital gaditana, pero sí lo hace en otros puntos de la provincia, incluso algún que otro copo de nieve se ha visto en la sierra de Grazalema, y es que hace un tiempo bastante feo en el que sopla además el viento de poniente, lo hace con rachas fuertes de 80 kilómetros por hora que mantienen activo el aviso amarillo en todo el litoral y también en el estrecho, donde, atención, mañana se eleva a aviso naranja también por fenómenos costeros. Mañana, como decimos, va a ser también un día muy chungo, cielos completamente cubiertos, lloverá, lo podría hacer localmente fuerte, sobre todo por la mañana en muchos puntos de la provincia, seguirá soplando fuerte el viento de poniente y las temperaturas que han bajado se mantienen pues casi sin cambios, máximas de 18, mínimas de 6. La buena noticia, como te decía Paz, que el domingo mejora algo. Gracias, Antonio. Nos dicen que ha llovido en Villaluenga del Rosario, en Jerez, en otros puntos de la provincia de Cádiz. Y en Almería, Mar, ¿se nos lleva el viento o no? Qué mala tarde estamos pasando, increíble. Estamos en Overa, en Huerca Lovera. Es increíble lo que ha pasado porque hacía una buena tarde y de repente ha empezado un remolino de viento. No hay que olvidar que estamos en aviso naranja por fenómenos costeros y aviso naranja por viento en toda la provincia, que se prolongará mañana, aunque mañana pasará aviso amarillo y seguirá costero de naranja. De repente se ha levantado un viento, una lluvia, un frío, Paz, de verdad. Estamos en la comarca de Levante, pero nos dicen que ha llovido también en otros puntos de la provincia. Las temperaturas se van a seguir desplomando en torno a los 5 o 6 grados de mínima y a los 10
16-18 de máxima durante la jornada de mañana. Puede nevar por encima de los 1.200 metros. La verdad que el tiempo está auténticamente loco. Seguimos en el Levante, en Overa, porque estos vecinos, a pesar de todo, van a hacer para nosotros el carnaval. Eso iba a decir, estaremos en directo enseguida contigo. Esperemos que la lluvia no desluzca el desfile de carnaval. Gracias, Mar. Nos vamos hasta Córdoba. Rafa Rodrigo. Buenas tardes, Paz. Hola. En Córdoba, un fin de semana bastante ajetreado, que comienza precisamente hoy viernes, a partir de esta noche, cuando van a descender los termómetros bastantes grados, hasta 9 grados, incluso en el norte, en el Valle de los Pedroches. Pero es que en la Subbética, atención, aviso amarillo por cota de nieve que baja hasta los 800.000 metros. Así que mañana los vecinos de Cabra puede que incluso se levanten con la montaña cubierta de blanco. Temperaturas, como te digo, en descenso, 11 grados de máxima para este fin de semana, 0 grados en la provincia de Córdoba. Y eso sí, fuertes rachas de viento en el Valle del Guadalquivir. Y mañana también sigue la lluvia. Hoy estamos teniendo lluvia en Córdoba capital hasta bien entrada la noche. La vamos a tener mañana sábado y el domingo el sol de momento se va a hacer esperar hasta la próxima semana. El domingo siguen las nubes y el solecito de nuevo que hemos tenido estos últimos días volverá el martes. Así que, como te digo, fin de semana para estar en casita en Córdoba. Desde luego. Gracias, Córdoba. Rafa Rodrigo. En Huelva, previsión del tiempo. Teresa, de momento no se ha deslucido ese carnaval. ¿Qué tienes? Bueno, de momento acaba de escampar hace unos minutitos, Paz, en donde estamos, en Bollullos Park del Condado, pero lo cierto es que en Huelva no nos hemos librado de la lluvia en ningún punto de la provincia. Llovió en el Andévalo, en la sierra, en la costa, en el condado, en todas partes. Pero bueno, parece que aquí en Bollullos va a respetar el directo que tenemos preparado para vivir con esta agrupación el carnaval de calle. Durante el fin de semana pues van a continuar las precipitaciones, Paz. Vamos a tener precipitaciones generalizadas en toda la provincia y además vamos a tener vientos que van a soplar del suroeste. Tanto es así que se activa el aviso amarillo por fuertes vientos costeros. Así que lo que nos queda es un paraguas por si acaso y también un buen abrigo porque las temperaturas bajan, las máximas estarán en 15, las mínimas en los 4. Yo me quedo aquí disfrutando. Estamos enseguida en ese carnaval de Bollullos, pero antes vamos a Jaén, en concreto Andújar, en Macamacho. Pues aquí, Paz, parecía que la lluvia nos daba un respiro, pero no, acaba de volver a empezar a llover, aunque mira, lo mismo empieza que acaba, ahora mismo parece que acaba de parar un poquito. Pero eso sí, para mañana seguimos con lluvia. Según la EMET, nos anuncia un 100% de probabilidades de que tengamos esas precipitaciones generalizadas. Además, se activa el nivel de aviso amarillo por fuertes rachas de viento y nevadas. La cota de nieve va a bajar a los 800 metros de altitud y los vientos van a soplar de componente oeste. Temperaturas también van a bajar, las máximas van a oscilar en los 12 graditos, mínimas de 1, y eso sí, a partir del domingo parece que las lluvias remiten y nos esperan cielos solamente nubosos. Gracias, Emma. La previsión del tiempo en la provincia de Jaén, y vamos ahora hasta Granada, donde decíamos al principio, Lola Trigoso, que se están produciendo algunas incidencias. Varias incidencias, Paz. El viento ha provocado desde que 7 pueblos de la zona norte, entre ellos Atarfe, Cullarvega o Benaumadurel, se hayan quedado sin luz. Están intentando solucionar. Es debido al viento y a la lluvia, pero también hay que lamentar daños materiales en Fuente Vaqueros, en Guadix, donde los bomberos han tenido que salir más de 10 veces por varias llamadas, entre ellos varios árboles que ha tumbado el viento. Incluso algunos secaderos en Fuente Vaqueros que han sufrido destrozos importantes. No hay que lamentar de momento, y ojalá que así sea, ningún daño más importante, pero sí que tenemos que recordar que estamos en aviso naranja en la costa por fuertes vientos y aviso amarillo hasta mañana a las 12 por vientos, por lluvia y por nieve en Guadix, en Baza, en la cuenca del Genil, en las Alpujarras y en Sierra Nevada. Ya está empezando a nevar también en el puerto de La Ragua, en el puerto de La Mora, y al mediodía se tenían que cerrar las pistas más altas de Sierra Nevada. De hecho, a esta hora, a partir del kilómetro 10 en la carretera de la Sierra, es necesario y obligatorio el uso de cadenas. Las temperaturas han sufrido también un bajón importantísimo. Si ayer teníamos máximas en la capital de 19 grados, a esta hora han caído hasta los 10 grados y durante el fin de semana no se espera que suban de los 12. Las mínimas bajan también hasta menos 3 grados. La cota de nieve ha bajado hasta 800 metros. Se recomienda muchísima precaución en la carretera y, como decimos siempre, lo mejor quedarse en casa viendo Andalucía Directo y Canal Sur. Oye, Lola, un besito muy fuerte, ¿eh? Que sé que te marchas. Un besito muy fuerte. Pero bueno, que eso es un hasta luego.
Un besito muy fuerte, que me marcho de Granada, pero espero seguir en la familia de Andalucía Directo. Y un besito muy fuerte a todo el equipo, al que se ve y al que no se ve, que me lo han puesto muy, que, pero muy fácil. Y a Granada, que es una tierra maravillosa. Claro que sí, contamos contigo y muy buen trabajo en el que has realizado en estos meses. Un beso, guapa. Muchas gracias, compañera. Bueno, continuamos en Málaga. Juan Carlos González, ay, las lluvias que también llegan por ahí. Sí, y bajón de temperaturas. Mira, estamos en Villanueva de Algaidas. Ayer a esta hora aquí hacía 14 grados y ahora mismo tenemos 6. Y eso es lo que nos espera de cara a las próximas horas, acompañado de mal tiempo, porque se activa el aviso amarillo por fuertes lluvias en la zona de Ronda, donde mañana por la mañana podrán ser localmente fuertes y de nieve por encima de los 1.200 metros. A mediodía parece que la cosa irá a menos. Y también se activa el aviso amarillo por fuertes vientos y por fenómenos costeros en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Las nubes irán marchando conforme avance el sábado, pero de cara a las próximas horas eso es lo que esperamos, y frío, con máximas que serán más bajitas en el interior de la provincia, se quedarán en 17 grados y mínimas de 2. 2 graditos en la provincia de Málaga. Gracias, Juan Carlos. Nos vamos a Sevilla a ver cómo están las cosas, Inés. Pues en Sevilla la verdad que el fin de semana se plantea desapacible, con temperaturas bastante bajas y con lluvia. Para mañana se espera frío, mínimas de 3 grados en algunos puntos de la sierra y máximas de 14. En Sevilla capital parece que será la cosa un poquito más suave, pero lluvia prácticamente durante toda la jornada. El domingo estará un poquito mejor porque parece que el paraguas no lo tendremos que sacar, pero también se notará ese frío, con máximas que no superarán los 16 grados. Gracias, Inés, desde Sevilla, y vamos ahora hasta Huelva porque miren lo que nos ha preparado este chef. ¿Conocen a qué sabe Huelva? Sabe como a mar. A mar y además a tierra. Sabe a seta. Una fresa, unas buenas castañitas, marisco de Huelva y un buen solomillo. ¿Habían comido alguna vez de una copa de vino? Pues yo no. Ahora es la primera vez. Sí, esto es como si fuera un cremat de coquina. Y ahora... No saldremos ardiendo aquí, ¿no? No, la verdad que no. Lo llaman el chef de la sierra y ha conseguido unir en un solo plato, bueno, mejor dicho, en esta copa, todos los sabores de Huelva. ¿Quieren probarlo? Pues quédese aquí, que lo probamos en Andalucía Directo. Pues nos devolvemos, ¿no? Esto igual se bebe o se come. No sé, no sé. Bueno, preciosa, ¿eh? Bueno, y sobre todo sabrosa, esa sinfonía de sabores que nos traen hoy desde la Sierra de Huelva. Y de carnaval nos vamos, porque estamos en Overa, veían ante nuestra reportera ahí chorreando, Mar Gutiérrez, el carnaval, ahí estamos. Bueno, gracias a Dios, Paz, que acaba de parar ahora mismo de llover y está disminuyendo el viento. Gracias a Dios te digo, porque estamos viendo una cosa única en Andalucía. ¿Quiénes son? Un carnaval, sí, único en la provincia y único en Andalucía. Es ancestral, tan solo hay algunos vestigios en la zona norte de España. Los que estás viendo, que vienen para abrazar a las mujeres sobre todo, pero para abrazar a la gente del pueblo, se llaman máscaras de camisa o peloteros y van con sus cencerros. De aquí a nada no nos podréis prácticamente ni escuchar, y vienen a buscarnos, Paz. Vienen a buscarnos, es su manera de cortejar. Van con estas camisas, se han tiznado, se han vestido, han hecho una comida de hermandad y vienen a por nosotros. Con cencerros, es un carnaval que recupera la tradición, la asociación de Overa Viva. ¡Ay, bueno, pero tened cuidado con nuestra reportera, hombre! ¡Bien de interés turístico! Ellos... A ver, alguien que me pueda explicar. A ver, ¿me pueden explicar? Vamos a ponernos serios. Mujeres, estos son los peloteros. Los peloteros. A ver, vamos a intentar quitar la máscara. Una tradición ancestral. Vosotros sois las máscaras de camisa o pelotero. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que hacéis? Pues bueno, nos disfrazamos, disfrutamos del carnaval. Esto seguramente viene de los romanos. Y bueno, pues es una tradición más que tenemos aquí en el pueblo. ¿Y qué estáis haciendo con los cencerros? Moviendo las caderas para que los cencerros zurran. Vais por las calles, vais buscando bueno, sobre todo a mujeres, pero los abrazos también son a hombres. Claro, y abrazamos a todo el que esté, lógicamente. Bueno, ellos han tenido una comida de hermandad. Hay que decir que este carnaval lo van a celebrar el domingo y que están haciendo esto para nosotros, para Andalucía Directo, que se lo agradecemos, porque es una cosa que nuestras cámaras no habían visto. Hay gente que tiene hasta miedo de vosotros. No, para nada. Lógicamente abrazamos a hombres y a mujeres. No tienen por qué tener miedo. Ana, de Overa Viva, impresionante lo que estamos viendo. Estas máscaras de camisa, estos peloteros. Impresionante. ¿Vosotros creéis que esto sea un bien de interés?
interés turístico. Sí, sí, desde Overa Viva, la plataforma, hemos solicitado al ayuntamiento que se le reconozca como fiesta de interés general local, y desde ahí el próximo paso es por la singularidad de que se convierta en fiesta de interés turístico, porque ellos, es único en Andalucía. Es único, impresionante. Ellos se reúnen en una comida de hermandad, ¿y cuál ha sido el procedimiento? Pues se reúnen en una comida de hermandad, posterior a este se van a una cochera donde realizan el rito de vestirse. Los más jóvenes son adiestrados por los más mayores, y luego ya desde ahí pues el encuentro está en cerro y la bajada por las calles de Overa buscando el abrazo. Venga, abrazar, venga, abrazar. Y aquí tenemos las máscaras de Estas son las mascaricas de Curucurú, que son otra manifestación de nuestro carnaval, donde lo que más destaca de ellas son la gracia, la parodia y la ironía, ¿no?, que hacen en sus dramatizaciones. Mascaricas de Curucurú. Por ejemplo, aquí había una mujer, a ver si Pedro lo puede ver, que viene al hilo del precio de las hortalizas, un 10 euros el kilo de naranjas. ¡Qué caras que están las naranjas! ¡Las naranjas, mira, mira qué sábana, mira, mira! Mira, qué mantelería más preciosa. De calidad, todo de calidad. La policía, hemos tenido que esconderlo. Y es una pena porque tengo mi sobrina. De Pierre Rigardín. De Pierre Rigardín las sábanas. Bueno, Mar. Estos son... Donald Trump, Brani, Donald Trump, muro. Madre mía, hay un ruido que nos atrevemos. Nos tenemos que ir, el oso, que nos tenemos que ir. ¿Dónde está el oso? Pues es que ahora mismo con este jolgorio, pues ahora mismo no se puede. Se ha perdido el oso. ¡Vamos! El oso es otro de las representaciones, es que va con cuerdas, pero que hoy no ha podido estar aquí. Desde Overa, muchísimas ¡adiós! Gracias. Bueno, hay que ver en esto de trabajo de alto riesgo, el del reporterismo, que lo sepan. Ay, Mar. Bueno, queríamos estar ahí porque es un carnaval curioso, porque aspiran a ser bien turístico de Andalucía. Y además, bueno, del carnaval viene Doña Cuaresma, porque es el primer viernes de vigilia y muchos bares de Sevilla modifican su carta de tapas. No llevan carne, por lo que el pescado, el marisco, las verduras y las legumbres centran estas recetas. Hoy, con Inés Porro, hemos hecho un recorrido por los bares sevillanos. ¿Qué pinta tiene eso, Roberto? Potaje de vigilia. Potaje de vigilia. Estamos en la fecha y esto es... ¿Son garbanzos con bacalao? Son garbanzos con bacalao, muy simples. Solamente llevan un poquito de laurel, el pimentón... Aquí llevan unos cuantos kilos, ¿eh? Sí, aquí hay 2 kilos. Pepe, dame tapa de pavía, por favor. Marchando. ¿Esos son? Pavías de bacalao. ¡Qué rico! ¿Normalmente cuánto vendéis un día, por ejemplo, de vigilia, como hoy? Unas 200, 250 pavías. Roberto, ¿es este el plato estrella, pregunto, del momento de la cuaresma, las espinacas con garbanzos en Sevilla? Hombre, es uno de ellos. De los que más se venden, ¿no? De los que más se venden, sí. ¿Cuántos kilos elaboráis de esto? Uf, no te puedo decir, bastante. ¿Pero 20 kilos? 20 kilos, 30 y 40 incluso. ¿Al día? Sí. ¿Están las espinacas, Roberto? Sí, salen, Manuel. Ahora están, ¿no? Ahora están. Con el pan frito, ¿cómo me voy a poner? ¿No? Por lo que veo, hoy han querido hacer ustedes vigilia, ¿no? Sí, porque como estamos el primer viernes de cuaresma... ¿No quieren que se pierda, diríamos, esa tradición? La tradición. ¿Potaje con bacalao? Y espinaca con garbanzo. Que nos falte. Que nos falten, están muy buenas. Pues mira, aquí te traigo la tapita de pavía que me habías pedido. Creo que me gusta a mí la cuaresma en los bares, Cambian las cartas y eso siempre es un gusto para el paladar. Está claro, hay que cambiar de vez en cuando y sobre todo en esta fiesta que la gente viene muy dispuesta. Una chicota. Una chicota, ¿eh? ¡Cocina! ¡Una chicota! ¡Oído! ¡Oído! Es que no me lo puedo creer. Aquí las tapas tienen nombres cofrades todas. Sí, aquí todo está enfocado en el tema cofrades, lo que es la Semana Santa de Sevilla. Vicente, ¿me pones una tapita de pabilo? Sí. ¡Cocina! ¡Una de pabilo! ¡Oído! Alberto, está curiosísimo el bar decorado, ¿eh? Muchas gracias. Estos todos son miniaturas de pasos de Sevilla. Son todos miniaturas y maquetas de pasos de Sevilla. Tenéis la Esperanza Triana, la Salida de los Gitanos, el Sentencia por la calle Feria. ¡Cocina! ¡A esta es! Ahí lleva el pabilo. La otra tapita. Anda, tapita de vigilia, ¿no? Porque lleva melva. Hombre, y aparte, bueno, que está identificada con la Semana Santa, ¿no? ¿Y eso hace más ilusión en esta época o qué? Totalmente, y más si eres diputado de tramo, pues el pabilo es lo que lleva el diputado de tramo en la mano. ¿Viene más gente en esta fecha, en cuaresma, a probar estas tapas? Sí, se nota bastante que viene muchísima más gente, de turistas y de todo tipo de clientes, de toda Sevilla. Prueba el bacalao con tomate, verás cómo te va a gustar. No me encanta la cuaresma.
Javi, no hay bar en Sevilla hoy donde no te ofrezcan espinaca y, por supuesto, bacalao en cualquiera de sus modalidades. Hombre, claro, ya estamos en el tema de cuaresma y ya... Y hay la carta también, sí, ¿eh? Sí, sí, tenemos mucho cambio de la carta y hoy, pues, bacalaito con tomate, tenemos los taquitos de bacalao, la tortilla de bacalao, nuestra ensaladilla especial, que tenemos que siempre la ensaladilla normal. ¿Cuánto se puede incrementar las ventas en esta fecha? Hombre, en esta fecha, aquí en estos bares, así, puede cerca del doble. Las ventas cerca del doble, sí. Qué bueno está todo, ¿no? Tapas de cuaresma desde Sevilla y la merienda nos la pone hoy Málaga. Juan Carlos. ¿Cómo huele esto? Madre mía de mi vida. A Matalaúba, sí señor, y hemos venido yo diría que a la capital de la Matalaúba aquí en Andalucía, que es Villanueva de Algaida, donde todavía se cultiva, se sigue haciendo así de rica y se utiliza pues en delicias como las que nos van a presentar aquí en este obrador, Lara, ¿verdad que sí, Teresa? Sí, sí, claro. ¿Cómo qué? ¿Qué nos vas a hacer ahora? Pues mira, nos vamos a hacer la masa de los borrachuelos, que es muy típica aquí casi durante todo el año, pero normalmente más ahora en Carnaval, en Semana Santa, ahora es la época... Porque todo lo que estamos viendo ahí, todo lleva matalaúba. Sí, paz. Nos gusta mucho la repostería y en este pueblo se utiliza muy bien. Venga, vamos allá, Teresa. ¿Qué pues, le vamos a echar? Venga, Juan Carlos, la levadura ahora para mezclarla la con la levadura, harina. Que debe ser esta, ¿no? Sí, sí. Oye, me decían que en este pueblo, quien más y quien menos, todo el mundo cultivaba matalaúva. Sí. Tú misma, ¿no? Lo has recogido también, tu madre. Mi madre ha sido la que recogió matalaúva, sí, mi madre. Uh-huh. Y la sembraba aquí mucha gente. Esto ahora se ha perdido un poco, ahora el azúcar. El azúcar me la echa. Venga. Ahora se ha perdido un poco, pero se sigue utilizando mucho. Se sigue utilizando mucho, sí. Ahora la traen un poco más de fuera, pero bueno. Ahora échame lo que es la matalaúva, que yo la he hecho molida para molida. Que quede el sabor y el aroma. Sí. Venga, pues échala ahí. Venga. Esta es la masa que están haciendo de los borrachuelos, Paz. Mientras está Teresa aquí con los borrachuelos dándole a la masa, si te parece. La canela. Sí. Exactamente. Sí. Te voy a enseñar aquí al resto de la gente que está trabajando. Mira, aquí están preparando estos borrachuelos ya rellenándolos, pero me voy a ir a la freidora donde está Cristina, dándole ya forma y vida a estos borrachuelos tan deliciosos. Cristina, tú no has tenido que recoger matalaúva, pero sí has visto cómo tu familia lo hacía y ahora te encargas de hacer estos postres también con tu madre. Sí, ahora me encargo de elaborarlo junto con ella. Aquí estoy trabajando con ella todos los días, echando una mano. Echando una manita. ¿Cuánto necesita esto para freírse? ¿Poquito? Esto, poquito, rápido. Poquito, se echa ¿verdad? Y se fríe rápidamente, sí. Bueno, oye, tú no te acordarás, ¿no?, de tu abuela cuando hacía estos postres, porque la receta no. Me han dicho que era de ella también. Sí, esto es ya de antiguamente, ya mi abuelo lo hacía. Bueno, pues vamos a dejar aquí a Cristina, que está friendo esos borrachuelos que van a degustar muchísima gente este fin de semana, porque hace un fin de semana ideal para degustar estos postres. Para ponerse aquí con los la están, mantita, aquí ¿verdad? Los están rellenando. Sí, y... sí, sí, por eso están a tope, no creas, están así porque el fin de semana se avecina bueno, ¿verdad? Sí, este fin de semana va a ser bueno de venta. Además, ahora la gente aquí, ahora esto es lo que se está en hora punta ahora. ¿Cómo huele esto? Madre mía, Paz, la matalaúva, que es buena, hay que decir, bueno, para los cólicos, para la barriga, viene muy bien, para cuando nos duele la barriga. Es también buena para el resfriado, para los catarros, cuando estamos congestionados. Es buena para que, bueno, para que la coma bien. También esta niña. Mira cómo se está poniendo. Mira cómo se está poniendo ella, con esos borrachuelos. A todos nos viene bien la matalaúva. Y aquí, como te digo, se sigue cultivando. Ana ha estado precisamente en la siembra, porque estos días lo que se está haciendo es sembrar la matalaúva para que en junio, cuando comience el verano, podamos tener estos granitos y este aroma encima de nuestras mesas. Venga, matalaúva para todos. Si te parece, vemos cómo es esta siembra que se está haciendo en Villanueva de Algaida, Paz. Esto es lo que utilizan para hacer el aguardiente y para los pestiños, ¿no? Los borrachuelos o algo así. Son los usos más conocidos del anís en grano, pero además de acabar en destilerías y pastelerías, la matalaúva tiene otros destinos menos conocidos. En la cosmética, la farmacia y los aderezos como el curry, la salsa china. Nada más abrir ese depósito, José, aquí huele a matalaúva, huele a repostería. Es una planta originaria de los países del este de Europa, como Turquía, Grecia, Egipto, y allí crece silvestre, no es como aquí que la sembramos en superintensivo. ¿Vosotros estáis terminando estos días de sembrar este campo de cuántas hectáreas? Aquí unas 7 hectáreas hay, y otras, hemos sembrado allí otras 20, y otro campo que hay por la allá de otras 8 hectáreas. Nos lo cuenta José,
junto a su hermano Rafael, está ligado a este cultivo tradicional de la comarca de Antequera desde niño. Antiguamente, cuando se cogía a mano, se arrancaba a mano, se hacía gavilla, pues íbamos después de cenar, nos íbamos al campo por la luna. O sea, que se recogía de noche para evitar la hora del sol. Sí, claro, y al estar más humedecida, pues no se caía el grano al suelo. Entonces no había guantes, no había nada, y nos daban un calcetín, nos duraba nuevo un par de horas y roto toda la campaña. Rafael trabajando desde muy temprano esta mañana. Sí, señor, de las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana, trastos para arriba, trastos para abajo. Sí, señor. Oye, lleva un aroma, ¿verdad? Que sí, parece sí, que está haciendo dulce. Da gusto trabajar con este aroma. Y eso lleva unos piñones y va cayendo según le abra más o menos los piñones que tiene, pues echa más grano o menos. Hay que regularlo también. ¿Cuánto tardaremos en recoger aquí la mata la uva, en ver ya todo este campo, esas plantas? La nacencia es sobre 40 días, 50. Y después la recolección normalmente se viene para julio, finales de julio. ¿Cuál es el cuidado que va a necesitar a partir de ahora este campo, una vez que hoy terminéis la siembra? Pues se le da un pase de rulo y luego ya si necesita, se le dará algún riego, si no el tiempo no acompaña. ¿A cuánto se os paga al agricultor el kilo de mata la uva? Este año pasado ha estado a 1,60. Pero creo que ha habido años en los que la mata la uva se ha pagado muy, muy bien. Sí, hasta de 4 euros y 5 y creo que hasta 6. Pero yo el año de 6 no lo toqué, no tuve yo la suerte. Por su calidad, el anís en grano andaluz goza de gran prestigio en el mercado internacional. Andalucía produce cada año 3 millones de kilos de mata la uva. Un tercio de ellos se cosechan en las 3.000 hectáreas del campo malagueño dedicadas a este cultivo. ¿A qué no sabíais esto, eh? ¡Qué curiosidad! La mata la uva se hace, se cultiva desde la provincia de Málaga y a grandes proporciones. Bueno, Enrique Sánchez, nuestro cocinero de cabecera, seguro que está ya preparándonos un plato para después de este programa. Enrique, ¿qué es lo que nos traes hoy? Familia, hoy visitamos en Cómetelo Paimogo. Y Paimogo, para los que os guste la gastronomía y sobre todo el mundo de la micología, es decir, el mundo de las setas, es un auténtico manjar lo que encontramos en Paimogo, gurumelos autóctonos de la provincia de Huelva. Pues hoy vamos a cocinar con gurumelos y vamos a hacer una receta doble. Vamos a hacer por un lado un hojaldre relleno y después haremos por otro lado un salteado de gurumelos con alcachofa y además una salsita. Vamos, como veis, muchas recetas en muy poquito tiempo. A disfrutar de la cocina, os espero en Cómetelo. Lo probamos luego, ¿eh? Después de este programa ya saben que no pueden perderse la cocina de Enrique Sánchez. Y de momento antes vamos con la flamenca y la pasarela de Andalucía Oriental en Andújar. Gemma Camacho, cuéntanos qué hay por ahí. Mira, unas pequeñitas. Pues esto es una maravilla. Se te cae la baba de ver tanto traje bonito, de ver tanta mujer, la mujer andaluza con esos trajes tan estilosos, tanto color. Es una maravilla porque además hoy se inaugura oficialmente la sexta edición de Andújar Flamenca, una de las pasarelas además más importantes de Andalucía Oriental. Richard. Los expertos dicen que la tercera. Nosotros estamos peleando para que sea la primera, es nuestra obligación. Fíjate, Paz, está todo agotado, se han repartido 7.500 entradas gratuitas. Nosotros decimos son 7.500 invitaciones, sí, todo lleno. Todo lleno, cada jornada se va a calcular que cerca de 1.500 personas alrededor. Sí, cada jornada van a ser, el teatro tiene capacidad para 750 personas, son dos pases, pues 1.500 personas cada pase, cada desfile. Muchísimas solicitudes además también de diseñadores que se han querido presentar para esta edición, pero solamente de 75 han tenido que desfilar durante este fin de semana, va a desfilar 29 diseñadores, ¿no? 29 de toda Andalucía, todas las provincias, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén, por supuesto. ¿Qué diseñadores tenemos? Pues tenemos a Pedro Béjar, que ha salido anteriormente, tenemos a Loli Vera, tenemos a Pilar Vera, tenemos a Mario Gallardo, tenemos a Ernesto Sillero, tenemos, pues, son tantos 29, se me olvidan, pero importante, a Loli Vera, ya te lo he dicho. Qué colorido, qué tendencia, ¿eh? Fíjate, sí, morado, muy bonito, ¿verdad? Porque aquí también tenemos a Tony Benítez, el reconocido modisto que ha sido durante muchísimos años el modisto de la Casa Real, sí. Que Andújar también es muy importante, la moda flamenca. Estoy encantado, estoy viendo maravilla en la moda flamenca de Andújar. Yo no esperaba esto y en un nivel muy alto.
Mañana justamente además le das un galardón que se llama Andújar Flamenca Glamour 2017. Mañana le damos el galardón Andújar Flamenca Glamour a un hombre con mucho glamour y mucha clase y mucho estilo. Un gran maestro de la aguja, además, Paz, que fíjate, ha vestido a Lola Flores, a Lady Di. Bueno, a muchísimas artistas. Te juro. Manuela Vargas, Mercedes Esmeralda y en particular muchas señoras de España. ¿Y cómo ves las tendencias que están sacando pues me los diseñadores? Me encanta muy bien. Un nivel muy alto, Eso muy originales, ¿no? Muy original. Yo conocía otras modas, pero esta es fantástica, de verdad. Pero qué combinación, es una gran ilusión de el amarillo, mañana, el premio que otorgan. La combinación es, sí, la verdad que sí, una farda mucho color. Una maravilla, Muchos colores, además, que suelen elegir los diseñadores? ¿Qué tendencia? Yo, por lo que hemos visto, es muy alto. Aquí, de la moda flamenca. ¿Y qué tendencia vemos que eligen los diseñadores? ¿Qué colores son los que más se Bueno, llevan? Yo creo que eso es muy personal, que cada uno tiene su idea de colorido y según se va presentando la temporada, cada uno elige el color y los diseños de tejido también, influencia. Sobre todo muchos volantes. Sí, muchos volantes, mucho volumen eso abajo. Que no falte. Este otro tipo de traje más para de paseo. Pero sí, yo por lo que hemos visto en las colecciones, mucho volumen abajo y mucho movimiento. Ahora a las 8 de la tarde desfila otro de los diseñadores, que se llama? Hoy cierra L'Olivera. L'Olivera. Una de las también de las grandes de la moda flamenca de España. Mañana habrá durante el fin de semana muchos desfiles porque ha empezado hoy, pero estará hasta el domingo, hasta el día 5. Tenemos sábado a mediodía tenemos el sábado por la tarde, que además el sábado por la tarde cierra el desfile de la asociación de Mofanar, que es la asociación de diseñadoras de moda andaluza. Ajá. Y desfilan 33 trajes de 11 diseñadoras. Andaluces con mucho arte, con mucho colorido y que viva la pasarela de Andújar. Claro que sí. En Andalucía hay mucho arte. Ole. Muchísimo. Ole. Nos encanta. Con gran ilusión, está muy inspirada en la moda. Lo felicito a la gente de Gobi. Gracias, Emma. De vuelto traje. Nos encanta estar siempre ahí con los emprendedores, con los diseñadores de nuestra moda, de la moda de Andalucía. Bueno, ya saben que Canal Sur Televisión se estrenó este pasado lunes la serie Entre Olivos con un enorme éxito de audiencia. Una historia que se desarrolla prácticamente en toda Andalucía y también en México, donde se va a estrenar en breve. Hoy ha estado en Canal Sur uno de sus personajes, una estrella de telenovelas que ahora trabaja en esta serie, y la mexicana Claro Vídeo, el actor mexicano Roberto Palazuelos, que se ha visto sorprendido con la belleza de Andalucía y también ha hablado de las dificultades que ha tenido para encajar su personaje. Yo soy un mexicano en México, representando a un grupo español y lo he hecho como soy, ¿no? Si hubiese tenido que venir a interpretar a un español o eso, pues hubiera sido un poco más difícil por el acento, ¿no? Sí, muy bien. Es, yo creo que uno de los retos más grandes que puede tener cualquier actor de cualquier nacionalidad, el lograr un acento del determinado país donde estés, ¿no? Que no se nos olvide, este lunes, el próximo lunes, el segundo capítulo de Entre Olivos en Canal Sur Televisión. Y vamos a hablarles de solidaridad. Ya saben el llamamiento por el que luchó Pablo Ráez y siguen haciéndolo muchas familias andaluzas que están a la espera de un trasplante como la pequeña Carla. Escuchen su historia. Queremos 1 millón de donantes de médula. Carla está saliendo de la enfermedad y en unos minutos vamos a abordar esta historia de superación, esta historia de esperanza. Enseguida, en Andalucía Directo, con la pequeña Carla y su familia. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Andalucía Directo con más actualidad de la jornada y hoy les hablamos de Pablo Ráez y del Ayuntamiento de Marbella, que ha recibido esta mañana las más de 160.000 firmas recogidas por un vecino de Vélez, Málaga, en apenas 5 días para que la ciudad marbellí dedique a Pablo una calle. El joven fallecido recientemente logró que el año pasado las donaciones de médula ósea se multiplicaran un 1.300%. El deseo y el reto de Pablo los retoman otras familias como esta, la familia de Carla, en la provincia de Sevilla. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Bueno, qué alegría, Carla.
Y a su hermana también, que está aquí, veros después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sí. El 2013, en abril, se detectó a ella leucemia y en octubre fue el trasplante. ¿Tú te acuerdas cómo vivisteis aquello, tú y tu mujer, y cómo se volcó la gente? ¿Te acuerdas? Sí, sí. La primera parte fue horroroso, no se puede olvidar nunca, esa noche del 4 de abril. Y bueno, cuando se volcó la gente, cuando se pidió la donación de médula para ella y tal, sí, fue... Los pelos de punta se me ponen todavía, sí, sí. Pedro, que es el padre de Carla, quería agradecer públicamente a todas estas personas que están ahí aguantando con este calor para ver si hay algún donante con Carla. Le quería dedicar unas palabras. Ahí va. Sí, agradecerle este gesto de solidaridad, tanto para mi niña como para cualquier otro que lo necesite. Y nada, que muchísimas gracias y que sepan que con este gesto pueden salvar la vida, no solo la de Carla, sino la de cualquier persona. Muchas gracias, muchas gracias. Pedro está emocionado porque, como de hecho, Carla está ahora en el hospital recuperándose de una pequeña infección. Yo creo que nos emocionamos todos recordando esas imágenes, recordando esa donación masiva con tantos amigos y demás. ¿Y ahora cómo está Carla? Bueno, pues va solucionando los problemas poquito a poco. Ahora quedan las secuelas de la radio y de la quimio que se le dio a ella. De su enfermedad, gracias a Dios, está en remisión, que se dice, remisión. Y bueno, pues día a día vamos solucionando los problemas que ya se van surgiendo. La gente tiene que seguir donando, hay que donar médula, que gracias a la donación de médula y al cordón umbilical, pues hay niñas como el caso de Carla que salen adelante. Claro, tienen una segunda oportunidad. Y que además está preparando su comunión. ¿A que sí? Sí. Damos gracias todos los días, vamos. Todos los días. Me levanto y doy gracias y me acuesto dando gracias. Para muchos la pérdida de Pablo ha sido un palo, pero hay casos como el de Carla que gracias a las donaciones salen adelante. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, en el caso de ella fue gracias a un cordón umbilical, pues no se encontró médula, pero igualmente es de importante. Hay que seguir para conseguir 1 millón de donaciones. 1 millón de donantes. Pablo, una lástima con 20 años con toda la vida por delante, pero nos dejó un reto y ese reto hay que conseguirlo y es el 1 millón de donantes. Carla, Sara, pedimos 1 millón de donantes, tenemos que decir, queremos 1 millón de donantes de médula, ¿vale? A la de tres, 1, 2 y 3. Queremos 1 millón de donantes de médula. Claro que sí. Y lo vamos a conseguir juntos los andaluces y toda España, siguiendo la senda de Pablo Raez. Bueno, mañana en Puente Genil tiene lugar un encuentro de encajeras de bolillos. Un año más y tras 14 seguidos, el pueblo cordobés vuelve a ser el elegido para reunir a los aficionados del bolillo. Vienen, entre otros, desde el País Vasco o Cataluña. ¿Qué cosas tiene el encaje de bolillos? ¿Qué es lo que necesitamos para hacerlo? Pues mira, lo primero es el mundillo, que se le llama esto el mundillo, alfileres, hilo y la plantilla. ¡Madre mía! Emilia, ¿cuántos bolillos tienes tú aquí puestos? Pues 80 y tantos creo que hay. ¿Y tú te aclaras con todo esto? Sí, ya sí. Ya sí. Ya pasa lo peor, ¿no? Ya pasa lo peor. Aquí lo malo es que cuando se escurre uno, por ejemplo, como este ves, pues ya viene al suelo. Esto es un abanico. Esto es punto de la Virgen. Esto es punto entero. Medio punto. A mí soy de las personas que me relaja. Y yo esto de quedarme sola en la casa y el clic, 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 clic de los bolillos me encanta. ¿Y tú, Matigarme? Pues mira, tienes que desenredar un poquito, tal día un poquito. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con los bolillos? Un montón de cosas, hasta liga para las novias. ¿También? Sí, liga para las novias. La liga para las novias se hace y se la pone las novias, sí. Y no te voy a decir más cosas también que se pueden hacer, porque si no va a ser muy, muy íntimo. Por ejemplo... Antiguamente creo que también lo hacía. ¿El qué? Bueno, te lo voy a decir, braguita. También de bolillo. Hay bolillos de muchas clases, de muchas. ¿Los mejores son los que más suenan? Pues sí. ¿Ves cómo suena? Y si, por ejemplo, lo hacemos con este de aquí, se nota la diferencia, ¿no? La calidad del sonido.
Un sonido con más de 400 años de historia. Tanto es así que el Quijote de la Mancha ya hablaba de esta técnica. El hundimiento del Titanic también reveló que entre sus restos había encaje de bolillos realizados en Galicia. Mañana se celebra el Encuentro Nacional en Puente Genil. ¿Cuántas personas va a haber mañana haciendo encajes aquí? Pues 785 personas van a estar haciendo encajes. Entre ellas algunos niños y hombres, muchos. Se está incorporando un montón los hombres en el bolillo. Date cuenta que es que mantiene mucho la mente, lo que es la artrosis, los dedos y eso, los movilizan magnífico. Yo estaba fatal de la memoria y de las manos, y desde que estoy aquí estoy encantadita, encantadita, porque muevo las manos, muevo porque hay que mover eso, hay que mover mucho los palillos. Venga, Rafa, ahora te toca a ti, a ver qué es lo que eres capaz de hacer. Este es lo harto de este. ¿Aquí? Ahí. Este es lo harto de este. Ahí. Este lo harto de ese. Madre mía. Y este lo harto de ese. ¿Aquí? Ya tienes un punto. Claro, tú pones tu alfiler. Esto solamente es un punto. Es un puntito, de nada. No te rías, que es así. Así de duro, querrá decir. Desde 4 hasta infinidad de bolillos se pueden utilizar. Todos ellos y el talento de estas mujeres nos recuerda hoy que hay tradiciones que no se pueden perder. Y para arte, lo que viene a continuación, ¿habían comido alguna vez de una copa de vino? El que llaman el chef de la sierra, Javier Fuster, lo ha hecho posible. Ha creado una copa, que es un plato en el que aúna los ingredientes, los sabores de la provincia de Huelva. Y todo para rendir homenaje con motivo de su capitalidad gastronómica. ¿Conocen a qué sabe Huelva? Sabe como a mar. A mar y además a tierra. Sabe a seta. El paladar te deja la provincia de Huelva. Una fresa, gurumelos, unas buenas castañitas, marisco de Huelva y un buen solomillo. Y que no falte el buen jamón de jabugo. ¿Habían comido alguna vez de una copa de vino? Pues yo no, ahora es la primera vez. Javier Fuster, que me acaban de decir a mí que te llaman el chef de la sierra y fíjate el ingrediente precisamente sacado de los cultivos de la Sierra de Aracena. Qué rico, grumelos de la sierra. Pues mira, nada más me vienen de arte para hacer un plato que he hecho para Huelva, ¿vale? Mira, que las acaba de echar las coquinas a la sartén y ya huele aquí que alimenta. ¿Qué técnica es esta? Cuéntame. Pues mira, esta es la técnica, ¿vale? Sí, esto es como si fuera un cremat de coquina, ¿vale? Con un poquito de aceite ahí. No saldremos ardiendo aquí, ¿no? No, la verdad que no. Echarle un poquito de salsa de gambas, ¿vale? ¡Madre mía, qué pinta tiene eso! Para que termine de cocinarse aquí. Aquí se tiene que llevar unos 4 o 5 minutitos, ¿vale? Llega el emplatado en una copa de vino. Una copa de vino porque la copa representa Huelva, ¿vale? Y las castañas, ¿qué representan? Porque a mí me parece como la arenita de la playa, ¿puede ser? Exacto, representa la arena de la playa. Y la copa representa Huelva, que se quiere expandir. No existe arena sin mar, ¿no? Exacto, ¿eh? Por eso lleva ahora una salsita de gambas que representa las playas de Isla Cristina y de Punta Umbría, ¿vale? ¿Cómo se te ocurrió hacer un plato como este? Pues la verdad es que cuando me enteré que Huelva iba a ser la capital gastronómica, dije que quería fusionar todo Huelva en un plato. Y de ahí escogí los ingredientes más representativos de cada zona. ¿Con cuchillo y tenedor? No, esto con cuchara. La idea es que cada cucharada te lleve a un sitio diferente de la provincia. ¿Ya está terminado el plato entonces? Bueno, no, falta lo más importante, las flores, que las trae ahí mi mujer. ¿Tu mujer? O sea, ¿trabajáis los dos juntos desde hace cuánto tiempo? Pues en la cocina durante 3 años, ¿no? ¿Te inspiraste un poco en ella para hacer esta creación, en el amor que le sientes por ella o en el amor que sientes por Huelva? Sobre todo el amor por Huelva. Ella más que nada es la florecita para que quede más bonito el plato, pero... Tú ya conoces el sabor de este plato, ¿no? Porque eres el dueño de este restaurante. Ya lo he probado, aquí en Puerta 20 tenemos este plato de degustación que ha creado nuestro chef. ¿Y qué acogida está teniendo por parte de los comensales de la sierra? A todos los clientes se les sale el cocinero, el chef, sale a explicar el plato. ¿Tú habías servido alguna vez en tu restaurante algún plato en copa? No, no es la primera vez que hemos hecho algo así tan original.
y bueno, ha tenido mucha aceptación, tanto la presentación como la mezcla de los sabores. Ya está terminado. Bueno, ahora llega el momento que a mí más me gusta, el de probarlo, con cuchara, ¿no? Con cuchara. La idea es coger... ¿Sí? ¿Un poquito? Un poquito y a ver qué... ¿Cómo se llama este plato? Sinfonía de sabores a Huelva. Sinfonía de sabores a Huelva, a vuestra salud. Ay, buenísimo. Este plato nubense y qué bien sabe este carnaval. En Bollullos Park del Condado. Vaya marcha, Teresa. ¡Hola! O sea, imagínate la que hay aquí formada. ¡Wow! Que hoy se ha inaugurado el carnaval de calle. Y fíjate qué ambientazo. Un carnaval que lleva desde 1983. Y bueno, pues, no podía ser menos. Yo también me he disfrazado incluso al perro. Pero vamos, uno de los disfraces más originales que hemos visto aquí. ¿Tal? A ver qué dicen, a ver qué dicen. Son ellos. ¡Santana, sácame de aquí, por favor! ¿Qué? ¡Ah, por favor, sácame no, de aquí! ¡Date la vuelta, date la vuelta! Mira, mira, va. Si es que no se puede ser. ¿Habéis dado? ¿Cómo se os ha ocurrido este disfraz? Pues anoche sentadito en el sofá. ¡Anoche! Vamos a disfrutarlo, por aquí has visto a Paz. Ken, ven para acá. ¿Dónde está tu Barbie? La estoy buscando. ¿La estás buscando? Tenemos que encontrarte una Barbie, ¿no? Está con el coche, ¿cómo es el coche? El coche descapotable de la Barbie, ahí, me ha dejado tirado. ¿Te has hecho tú solo el disfraz? Me ha dejado tirado. ¿Tú solito? Oye, pues va estupendo. Hoy no me he mojado. Hoy tú no te mojas. Está todo el día lloviendo. Y aquí estamos con Carmen Sevilla y con tu ovejita, ¿no, Carmen? Con tu ovejita, que no falte, ¿no? Que no falte, que no falte. A mí es lo más grande, es lo más grande. Este carnaval de Bollullo. ¿Es el primer año que te disfrazas de Carmen, sí? Ay, tu ovejita, ¿cómo dice? Mis ovejitas las quiero mucho, para mí es lo mejor que tengo. Oye, ¿a ti de qué tan vestido? Nos estamos preguntando aquí, Teresa. Bueno, yo estoy vestida de hippie, de los años 60, de la época hippie, que me encanta. Y bueno, vamos a comer un poquito, Paz, mira, porque realmente las corporaciones, las agrupaciones, lo que hacen es recibir a la comitiva con esta comida. Jessica, ¿qué habéis preparado hoy? Esto tiene muy buena pinta. Hemos preparado muchos tipos de tapas distintas y un poquito de todo. Y nada, un poquito de tortilla, bocadillo. Porque vosotros sois la corporación de las flores. Sí. ¿Cómo la traéis incluso al perro? A ver que veamos al perro, por favor. El perro colabora todos los años y el perro se disfraza todos los años de lo que vaya a la calle. No hay día que no, ¿no? No, él todos los años. Y más le hace los disfraces y él se anima. Hoy está un poco asustado, pero bueno. Bueno, Teresa. Nos quedamos aquí Sí. Disfrutando con la corporación municipal y con la charanga. Y que viva el carnaval de Bollullo. Nos habían dicho que también este carnaval era muy destacado en la provincia de Huelva, el carnaval del condado. Y aquí terminamos, ahora se quedan con Enrique Sánchez y mañana, bueno, no, el lunes, volvemos otra vez con Andalucía Directa.